Tuvimos buena noche, ¿verdad, Pepe? 1,500 pesos de utilidades. Fue una magnífica idea inventar este juego. Rinde más que la rueda de la fortuna. Y sin ningún riesgo. Estamos todo el tiempo en la tierra. La ilusión de la gente lo hace todo. Así es. ¡Hola! Lo sentimos mucho, preciosas. La función ha terminado. Pero aquí estamos nosotros para divertirlas. Desde luego, si ustedes quieren. Parece que no les caemos mal, ¿eh? Pues no sé quién nos contrató en esta feria, pero igualmente sean bienvenidas. Venga, muchachas, les invitamos una cerveza. Nos espera una tarea muy dura, Eritrea. Y solo tenemos esta noche para cumplirla. No te preocupes, Marpesia. No hay nada que no podamos hacer. Ven, comencemos. Ya van a comenzar de nuevo. Lo haremos todas las veces que sea necesario. ¿O es que no te das cuenta de que tu situación ha cambiado? Mira, Marcos, has ganado una notoriedad mundial. No tienes derecho a empañarla con tus feas jugarretas. Ay, por favor. Tampoco van a creer que todo lo que dicen de mí es verdad. Creemos eso y mucho más. Por algo te conocemos. Pero también sabemos que de hoy en adelante serás otro. Está bien, está bien. No volveré a dar motivos para que me critiquen, ¿eh? ¿Empezando por la pelea de esta noche? Pues claro, es mi reaparición y tengo un enemigo muy difícil. Sí, pero me he esmerado en prepararte. Pondrás todo tu empeño en ganarle, ¿verdad? Ustedes serán testigos. Allí estaremos. Buena suerte, Marcos. Gracias. No nos falles, Marcos. Claro que no. Silvia, Silvia. Si gano esta noche, ¿saldrás conmigo mañana? ¿Crees que no vas a cambiar nunca? Yo estoy necesitado de un alma de mujer que me comprenda. De acuerdo. Pero tendrás que ganar, ¿eh? Claro, eso ni lo dudes. Vamos, Silvia. Hasta luego. Hasta el rato. Es falta de educación escuchar detrás de las puertas. Por favor, no moleste. ¡Vete! Oye, ¿es cierto que piensas ganar esta noche? ¿A poco va a creer todo lo que digo? No quedamos que voy a echar un clavado en el cuarto round. Mira, Marcos. Llevo 2 años preparando a Relámpago Gómez. Conservándolo invicto a un precio que yo solo sé. Ahora le faltas tú para conseguir una pelea por el campeonato del mundo. Ay, otra vez con la misma historia. ¿Por qué no suelta la lana de una vez, eh? No. No me fío de ti. Te la daré después que pierdas. Ah, no, 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 no. Eso sí que no. Si es así, no hay arreglo. Ah, ya me fastidiaron una vez. Está bien. Aquí tienes tus $15,000. Gracias. Pero no me falles. No, no, no. Un momento, un momento. Tampoco voy a permitir que me ofenda con la duda, ¿eh? Yo soy un trinquetero honesto. Qué vulgar. Bueno, ya está bien, no pase cuidado. Seré para su boxeador el mejor de los flanes. Y con este calor ya me siento en el horno. Nos veremos en la arena. ¿Nos vemos? Beto, ay, deja eso. Se me hace que a esto les gusta pegarse con las puertas, man. No, mano. No, Marcos, esta vez no. No, pues van en juego nuestras vidas. Ya sabes cómo jugarlos. Ándale. ¿Qué esperas? Falta muy poco tiempo para la pelea. Ándale. Híjole, mano, ¿quién sabe qué vaya a pasar esta noche? Lee los periódicos mañana. Ándale. Ándale. Todavía no aparecen los protagonistas del interesante evento estelar de esta noche. Como ustedes saben, estimados amigos, van a enfrentarse a 10 rounds o menos el brillante y sensacional novato Relámpago Gómez y el discutido excampeón Marcos Godoy. Y ahí viene ya rumbo al cuadrilátero el Relámpago Gómez.
El público lo ha hecho su favorito por su gran capacidad combativa y nadie duda de su triunfo. Tanto así que las apuestas le favorecen en una proporción de 10 a 5. Y allá vemos llegar al excampeón. Podemos estar seguros. ¡Gran guerra! En esta esquina, de 81 kilos, reaparición del gran boxeador, Marco Arreón. En esta otra, de 79 kilos, Relámpago. Igualmente tengan pendiente y controlo más que el reglamento. Que gane el mejor. Buena suerte, señores. ¡No, no! ¡No! Así está mejor. Hemos visto un round tremendo, amigos, electrizante. ¡Qué determinación, qué profesionalismo! Nadie creía que el excampeón pudiera levantarse, pero por lo visto, casta es lo que le sobra. ¿Qué diablo se habrá levantado? Para hacer la cosa mejor, jefe. ¿No ve que iba a durar muy poco? Pues sí, pero ahora sufriremos otro rato. No pase cuidado. Ahora sí se cae. Ni al tercero llega. ¡Arriba! No seas chueco, levántate.
Será su última jugarreta. Cárguense de él, muchachos. Es un gran campeón, Marcos. ¿Quedamos que mañana? Es lo prometido, ¿no? Con este inesperado y sensacional triunfo, Marcos vuelve a ser el gran boxeador que todos admiramos. Los 50 mil pesos que me diste, hermano, los aposté. Y como las apuestas estaban 10 a 5, pues ganamos 100 mil. ¿Ya lo ves? Esta tarde no teníamos nada. Y después con 50 hicimos 100 mil más. ¿No te quejarás, Taquito? No. Y todavía me falta cobrar lo de la bolsa. Y eso no es todo. Desde hoy vuelvo a estar en el ranking. ¿Subimos? Es una tontería. ¿Por qué? Da la ilusión del viaje con telones pintados. ¿Qué importa? ¿Vamos? Vamos. Como ves, he cambiado. Y hasta me gustan los placeres sencillos como estos. Solamente me falta un hogar para ser completamente feliz. Tengo dinero, soy famoso. ¿Pero qué mujer me tomará en serio? ¿Quién sabe? ¿Tú crees? Todo es posible en este mundo. No te molestes. Queremos darle una grata sorpresa. Beto, por favor, llévate esto. Será accionada por átomos del planeta Sibila, que producen protones de carga positiva que impulsará nuestra nave a una velocidad de 20.000 millas por hora. ¿20.000, dijo? Oiga, ¿lo podrá aguantar mi presión? Yo creo que sí, señor. Bienvenido a nuestra nave espacial. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien? Nada grave. Pronto pasará. ¡Claro! ¡Será algo fantástico! ¿Oíste, mamá? 20.000 millas por hora. Ya no podemos quedarnos más tiempo aquí. Llegamos a tiempo, ¿no? Sí, señor, pero deprisa, por favor. ¡Qué bonito juego, Beto! Yo me doy dos vueltas. ¿Y yo con usted, jefe? Siéntense. No, señor. Vamos a despegar. Claro. Podría pasarle un accidente, señor. Sería tan lamentable. Muy lamentable. Siéntense, por favor. Prevenidos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Es la primera vez que vuela. Esto es muy raro. ¿Cómo puede ser posible? Es que no se dan cuenta.
Eso es de verdad, un platillo volador. Allá van, profesor, mírenlos. ¿A dónde los llevarán? No te imaginas a qué distancia están ya de la Tierra. Oiga, rubia, ¿qué no nos van a dar nada de comer? Pienso que este viaje está durando demasiado. No, mamá, a mí me gusta mucho. Ojalá que con mis aparatos pueda seguir controlándolos. ¿Por qué se los habrán llevado, profesor? Ojalá pudiera saberlo. Marcos, todo esto es muy raro. Más que raro. Cada vez se pone más difícil. Entonces, ¿tú piensas lo mismo que yo? Señorita, ¿a qué hora va a terminar esto? Ha llegado el momento en que sepan ustedes la verdad. Estamos volando rumbo al planeta Sibila. ¿Qué está diciendo? Regrese a su asiento. Mataré al que no obedezca. A mí no me asustas, muñeca. Deja ese juguetito. Si se le ocurre matarnos, esta nave quedará volando en el espacio por toda la eternidad. Vamos, ¿qué espera para hacer fuego? Es una broma, hombre. Por favor, díganos qué se proponen. Se nos encomendó viajar a la Tierra y regresar con algunos de sus habitantes. ¿Y eso para qué? A su tiempo lo sabrán. Tendrán que responder por esto ante las autoridades. ¿Cuáles autoridades? ¿No yo que vamos a otro planeta? ¿Qué tal va el vuelo, profesor? Viste que los periódicos no hablan de otra cosa. Dice que quitaron allí el platibolo ese falso de la feria y que lo cambiaron por el día de veras y ¡zas! Que se lo escalaron para arriba. Miren. Es evidente que los seres de un planeta desconocido han querido llevarse a algunos habitantes del nuestro. Pero no comprendo para qué. Yo tampoco, profesor. Bueno, ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer? Pues nada. Seguir esperando hasta saber cuál es su destino. Si esto tuviera sabor a algo. Cuando menos se alimenta. ¿Qué? Mamá, ya quiero volver a casa. ¿Qué tal si les ponemos una pistola en la cabeza y las hacemos cambiar de idea? Eres. Ya arreglaremos cuentas tú y yo. Ah, es conmigo. Contigo. Antes debemos pensar cómo salir de este lío, ¿no cree? Rateo este. Gánster. ¿Dónde vamos? ¡Jale! Yo que pensé que habías cambiado. ¿Por qué no hablamos de algo mejor? Quedamos en que estabas de acuerdo que debo formar un hogar, ¿no? Sí, es cierto. ¿Quisieras compartirlo conmigo? ¿Yo? Ni loca. ¿Por qué no lo piensas mejor? Por lo que veo al planeta donde vamos, no tendrás mucho de dónde escoger. Pero tú sí.
Han llegado. Taquito, Taquito, despierta. Han llegado a Sibila. ¿Qué es eso de Sibila, profesor? Sibila, el planeta del brillo perpetuo. Ah, pues hay que ir por ellos, profesor. Sí, pero habrá que esperar. Ya están preparando la nave del profesor Walter, pero aún tardarán varios días. Újole, profesor, pues, con tal que lleguemos a tiempo. Ahora, vamos a dormir un poco. Oiga, despierte. ¿Eh? Pónganse estas viseras, ya estamos llegando. ¿Y esto para qué? Hágalo, por favor. Y estas para usted y para sus amiguitos. No, yo no me pongo nada. Tendrá que hacerlo, joven. ¿Por qué? Porque yo lo mando. Es así, ni hablar. Beto. Beto. Jefe. Toma. ¿Y eso? Póntelo. ¡Ya! Jefe. Que te lo pongas, yo te lo mando. Ni que hablar, ¿no? Ramón. Ramón. ¿Qué es eso? Pues no sé. Sibila. Vaya. Por lo visto no hay mucho movimiento, ¿verdad? Estamos en la hora del descanso, señorita. Ah, qué bien. Por lo visto en este planeta se duerme todo el día, ¿verdad? En Sibila siempre es de día. Aquí nunca se pone el sol. Nadie deberá quitarse las viseras. Si lo hacen, quedarán ciegos en unos minutos. Y hagan el favor de seguirnos. ¿Has oído? Aquí ni modo de pasar una mala noche. Mira, aquí hay más. Mira, se mueven. Mamá. Soy Adastrea, reina de Sibila. Quiero saber, pero ya, ¿eh? ¿Qué es todo esto? Así es nuestro descanso en Sibila. Eso me importa un demonio. Lo que quiero saber es por qué nos ha traído aquí. Oh, ¿no se lo han dicho? No. Cuánto lo lamento. Pero no tiene por qué molestarse. Serán tratados como amigos. Como viejos y buenos amigos. ¡Mientes! ¿Por qué lo has hecho, Adastrea? Esta es Albunia, mi hermana. Tus reproches comienzan hoy muy temprano, Albunia. Te dije que me oponía, que no debías llevar adelante esa locura. ¿Olvidas que soy la reina? Porque yo te cedí mis derechos. Les suplico olviden esta pequeña diferencia familiar. Nomás eso faltaba, que estas mujeres quieran dominarnos. Tome el mando, jefe. Yo me encargo de esta vieja. Espero que nadie más desafíe mis lanzas necrolumínicas. ¿Qué piensas hacer con él? ¿Cómo te atreves a hablar a nuestra reina así? Déjalo, Marpesia. Ya se calmará. Por favor, ¿qué van a hacer con nosotros? Ya lo sabrán. Debo hablar contigo, Adastrea. Primero deberás encargarte de alojar a nuestros huéspedes. Mi hermana los acompañará hasta sus cuartos. Pueden retirarse. ¡Váyanse! Antes de que pierda la paciencia. Beto, vámonos.
pronto saldremos de dudas. Llévenlo a la sala de experiencias. Este será el de ustedes. Pero es que... No, ya dije que hablaremos, pero cuando sea el momento. Este será el suyo. ¿Cuál es su nombre? Silvia. Espero que lleguemos a ser muy buenas amigas. Síganme. Aquí se quedan ustedes. No, no pienso contestar, al menos por ahora. Es horrible. Pues lo han dicho. ¿Qué cree que harán con nosotros? Ojalá pudiera saberlo. Atención. Como podrán ver, estarán siempre bajo mi control. Pero no piensen mal. Simplemente lo hago para adivinar sus menores deseos y poderlos servir mejor. Pero quiero prevenirles que deberán acatar mis órdenes. Seré inflexible con quien no lo haga. Estaré enterada de todo. Hasta de lo que piensan. Desde este momento, no podrán salir de sus habitaciones, sino hasta las horas en que serán llamados para sus comidas. Ay, Beto, vámonos para la casa. Ay, Nanita. Y ténganlo muy presente. Serán tratados como amigos, mientras demuestren serlo, obedeciendo. Porque en caso contrario, serán destruidos sin piedad. Del resultado de esta operación depende nuestro futuro. Pero hombre de Dios, ¿cómo puede pensar en dormir en este momento? ¿Se han ido de
en su cuarto. Ya me ocuparé de ellos. Pero esto me interesa más. Hemos triunfado, señora, pero la solución no es definitiva. ¿Se da cuenta, patrón? ¿Se da cuenta de lo que están haciendo esas mujeres? Sí, están descuartizando al pobre de Ramón. Parece que quieren emplear sus pulmones para algo así como un adaptador. Ah, no, pero yo no me dejaré. Los quieren de conejos para sus experimentos, pero conmigo no lo harán. Vámonos, patrón. Vámonos de aquí. ¡Vámonos cuanto antes! ¡Es que debemos irnos! ¡Beto! ¡Es que harán perder nuestros 20 chicos! ¡Debemos irnos! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos! ¡Patrón, vámonos! ¿A dónde va? Si lo haces, se perderán los dos. ¡Beto! ¡Vamos! Uno de los hombres pudo escapar. Ya salió del palacio. Déjalo. El sol no lo dejará ir muy lejos. ¡Jefe! ¡No veo! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son? ¿A dónde vamos? ¿Quién? ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son ustedes? ¡Estoy ciego! Él lo ha querido. Que lo lleven a la sala de experiencias. ¿A dónde? ¿A dónde me llevan? ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? ¡No! ¡Suélteme! Mi hermana debe de estar muy ocupada para no poder compartir la mesa con ustedes. Eso me hace pensar que podemos hablar sin ser vigilados. ¿Por qué no nos dice de una vez qué es lo que pasa? Trataré de hacerlo. Difícilmente volveremos a tener una oportunidad como esta. Sibila, como ustedes han podido ver, está solamente habitado por un grupo de mujeres sin alma, de las que Adastrea es reina. Usted no es como ella. Por primera vez hay un caso de hermanas gemelas. Eso permitió. Entendemos que usted haya heredado una bondad que ellas desconocen. Tal vez, pero de eso no debo hablarles ahora. Ellas han tratado de ir a la tierra, pero han fracasado. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones no están adaptados a la atmósfera que reina en vuestro planeta. Resisten poco más o menos un día. Por eso ella ha mandado traer habitantes de la Tierra. Ah, comprendo. ¿Quieren probar con ese trasplante? Sí. Han creado un adaptador que con un injerto de pulmón permita, haga posible permanecer más tiempo en la Tierra. Ah, eso es lo que hicieron con Ramón. Y ahora lo están tratando de hacer con el que huyó. No, con Beto no. Sí. Ahora tendrán dos adaptadores y podrán mandar a dos de ellas a vuestro planeta. ¿A dónde va? Dejé a mi hijo durmiendo y temo por él. No, por el momento no corre peligro. Será mejor que se quede. Si no, podremos llamar la atención. Sí, Rosa. Cálmate. No teman. Es Fitia, de mi absoluta confianza. Me avisa que concluyó el experimento. Mi hermana viene hacia acá. Vámonos. Será mejor que no nos vea.
Los acompañaré hasta sus cuartos y ahí podremos hablar unos instantes más. ¿Estás preparada? Si notas algo sospechoso, avísame. ¿Por qué tienes tanto interés en ayudarnos? Ten cuidado, pueden estar vigilándonos. No, no tema. Aquí no hay pantallas de vigilancia. Hay en Sibila una vieja leyenda que dice que los gemelos constituyen un solo ser, separados por una divinidad. El uno encarna todo el mal. Sí, sí, entiendo. Y usted representa la otra parte, la bondad. Naturalmente no es cierto. Pero tampoco creo ser como mi hermana. Albunia, ayúdenos a escapar. No, no podré hacerlo. Necesitarían protección. Quedarían ciegos en un instante. ¿Y si consiguiéramos unas viseras? No, no, ni aún así. No sabrían manejar nuestras naves. Se me ocurre algo mejor. Fitia irá a la Tierra y se encargará de pedir que vengan por ustedes. En ese caso, que busque al profesor Daniel Wolf. Es mi jefe y un gran hombre de ciencia. Será necesario darle algunas instrucciones. Escriba. Deberán traer anteojos de protección contra las irradiaciones solares. Hay armas para defenderse. ¿Qué tipo de armas? Nucleares. Solo así tendrán probabilidades de éxito. Deberán cumplir todas nuestras indicaciones. Si no, estarán fatalmente perdidos. Fitia se encargará de entregársela a su amigo. ¿Y cuándo partirá? A la hora del descanso. Busca a este profesor no bien llegues. Y regresa. Regresa antes de que la atmósfera de la Tierra te destruya. Entrégale esta tarjeta con las indicaciones. Y explícale que si no son cumplidas, quedarán indefensos y serán aniquilados. Muchas gracias. Y que tenga suerte. Impidieron. Ya estaba lista su nave. Llegamos tarde. Sin duda ha sido enviada a la Tierra por esas gentes. Ustedes deben de ir por ella. No permitan que se comuniquen con nadie o tendrán una ventaja. Llevarán dos de los adaptadores de vida que hemos terminado. Y así podrán resistir todo el tiempo que sea necesario. En cambio, Fitia deberá regresar en pocas horas o morirá. ¡Partir al instante! Tú has sido la culpable. Sí, Fitia ha ido cumpliendo mi orden. ¿Por qué me has traicionado? Adastrea, nunca disputé el poder contigo, teniendo tanto derecho como tú. No me interesaba reinar para un grupo de mujeres tan crueles y tan despiadadas. Entonces, ¿por qué te entrometes? Porque tampoco voy a permitir tus crueldades con unos inocentes. Te destruiré. ¿Por qué no lo haces? Te lo diré yo, porque tu vida está unida a la mía. El día que yo muera, tú me seguirás.
No, no, no es cierto. Esa es una estúpida leyenda. Pero tampoco quieres correr el riesgo de que sea cierto, ¿verdad? Simplemente no deseo hacerte daño porque eres mi hermana. Pero desde hoy serás vigilada. No volverás a entorpecer mis planes. No estés tan segura, Adastrea. Eso lo veremos. Allá está. Estas son las instrucciones que traía. Sin duda está aquí. Ha ido. No muy lejos. Ya lleva muchas horas y no podrá resistir. Bueno, soy yo, profesor Taquito Kid, ex campeón gallo de la República, jamás noqueado en su carrera para servirle. Oiga, profesor, te recibí su recado de usted. ¿Qué llamero vamos a salir? Ah, por fin. Bueno, entonces voy a arreglarme. Ah, oiga, profesor, ¿me podría usted prestar su coche? Muchas gracias, profesor. Gracias.
Yo traía unas instrucciones. Es necesario que ustedes lleven a Sibila. Uno. Sí, salgo hoy a la medianoche, pero no haré ninguna declaración. Profesor, algo espantoso, profesor. Está muerta. Ya no debe inquietarnos. Viste qué rara, profesor. Y luego trae un vestido muy extraño. Es probable que sea de Sibila. Sí, dijo algo de eso. ¿Entonces pudiste hablar con ella? Pues iba a decir quién sabe qué cosa, profesor, y en eso, ¿sabes? Que se petatea. ¿A qué habrá venido? Nos hubiera sido muy útil interrogarla. En fin, ahora solo nos resta informar a las autoridades y prepararnos. Mañana ya estaremos rumbo a Sibila. Murió sin poder dar su mensaje, señora. Pero hay algo más. Nuestro adaptador de vida solo funcionará unos días. El injerto ha trabajado con exceso. Es posible que... Entiendo. Tal como lo sospechaba, el organismo de un adulto ya está muy desgastado. Ahora que lo pienso mejor, será con otra persona con quien haremos la nueva experiencia. Ustedes deberán quedarse en la tierra y estén muy atentas a mis órdenes. Veo que cada día tienen ustedes menos apetito. ¿Cree que podemos tenerlo en su compañía? ¿Por qué no define de una vez qué es lo que va a hacer con nosotros? Ya lo hubiera hecho, si no hubieran ustedes insistido en desobedecerme. Oiga, yo no tengo nada que ver en eso. Él fue el que salió del cuarto. No necesita decírmelo. Lo sé todo. Pero hay algo que debo decirles. No deben confiar en nadie que quiera ayudarlos. Aunque esa persona sea mi hermana. Ella está tan vigilada como ustedes. Pensar que por tu culpa estamos aquí. Si no me hubiera perseguido, tampoco nosotros estaríamos aquí. Si lo hice fue para hacerte pagar tu mala jugada. El que roba a un ladrón. ¿Ladrón yo? Sucio trinquetero boxeador. ¿Yo ladrón? Sucio trinquetero boxeador. ¡Asqueroso! Perdón. Lo único bueno de este es haberte fastidiado. Por favor, señora, déjenos ir. Hágalo por nuestro hijo. Lamento no poder complacerla, pero es precisamente a él a quien necesito. Y ni lo busque, ya está en la sala de experiencias. ¡No le haga nada a mi hijo! ¡Por favor! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! No, Adastrea, tú no puedes ser tan infame. Apártate, mis designios jamás se discuten. Terminado, señora. ¿Resultados? Tal como lo suponías. Son pulmones de niños los que necesitamos. Es lógico. Esos órganos jóvenes, sin el desgaste de los adultos, evolucionarán en nuestros adaptadores.
y así podremos vivir indefinidamente en la Tierra. ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi mamá? Anda, ve a buscarla. No, ¿para qué sacrificarlo? Nada solucionamos con tener uno cuando vamos a necesitar tantos. ¡Mamá! ¡Mamá! Lucho, oh, hijo mío, ¿estás bien? Sí, mamacita. Gracias, Dios mío. Ya mero vamos a llegar, profesor. Mira, allá está Sibila. Sibila, el planeta de las mujeres sin alma. Pues así son todas, profesor. ¿A poco las mujeres tienen alma? ¿Por qué dices eso? Pues será porque a mí siempre me han pagado muy mal. Esa nave es de la Tierra y viene hacia aquí. Que la guardia se prepare. ¡Espera! ¿Por qué no dejar que aterricen y que nuestro sol se encargue de ellos? En pocos minutos quedarían ciegos y ya no serían problema. Déjalos. Aquí los esperaremos. Ese gusto. Por favor, Marcos, son capaces de hacerlo. Esta será otra cuenta que le cargaremos a su reina. Yo también quiero ver a Adastria, pero por otras razones. Puedo serle muy útil. Venga. Ay, este sol es terrible. Oiga, profesor, ¿qué tal si nos bajamos esta cosa para abajo, mire? Sí, tienes razón. Hable. Yo quiero colaborar con usted. ¿Por qué? Para salvar el pellejo, ¿le parece poco? Yo puedo tenerla al tanto de los planes de mis compañeros. ¿No le interesa? No. ¿Tiene idea de quiénes puedan ser? Lo que me preocupa es que si no son avisados quedarán ciegos. ¡Ay, maldito sol! El planeta del día eterno. Terminaremos locos. Si pudiéramos hacer algo. Es evidente que este sol es mucho más fuerte que el de la Tierra. Pues con tal de que eso sea lo más peor, no le hace. Espera. Mira, tendremos que enfrentarnos a enemigos muy peligrosos. Es necesario pensar muy bien lo que haremos. ¿Cuál es su idea de usted, profesor? ¿Cómo puede ser tan cruel esa mujer? Los sentimientos no cuentan aquí. Y ella es la peor de todas. Tenga cuidado. Quizá nos están escuchando. Me tiene sin cuidado. Mi hermana sabe muy bien lo que pienso de ella. Esa gente ya debe haber desembarcado. Si lo han hecho, están perdidos. Recuerda, el más pequeño error
y habremos fracasado. Híjole, este sol está re duro, profesor. Prevenido, ahí vienen. Pónganse estas viseras o quedarán ciegos. Afortunadamente llegamos a tiempo para proteger su vista. ¿Para qué quiero yo esta cosa? Nuestro sol es tan poderoso que en pocos minutos quedarán ciegos si no lo hacen. ¿Ah, sí? Pues sería una verdadera lástima habiendo cosas tan bonitas para ver. Tú cállate y obedece, mano. ¿Y tú quién eres para darme órdenes, imbécil? Ex campeón gallo de la República. Ustedes perdonen, pero pues tuve que hacerlo porque pues él es muy malo para la bebida y uno también tiene su carácter. Mi compañero es muy peligroso porque le gusta mucho el trago. Por eso yo creo que más vale que ustedes y yo los entiendamos directamente. ¿A qué han venido a Sibila? Pues cuestión de problemas. Fíjese usted que teníamos re bien organizado ese negocio allá en la tierra. Nada más que, bueno, yo creo que entre ustedes y nosotros podíamos hacer ese mismo negocio. ¿De qué negocio habla usted? Los planos de esta nave. Fíjese usted que ya los teníamos re bien vendidos a una potencia extranjera cuando a este se le ocurrió hablar demasiado. Es que no se controla cuando está alegre, pues. Entonces tuvimos que salir huyendo. De eso hablará usted con nuestra reina. Vio que yo tenía razón. Esos tipos pueden ser sus aliados. Y vamos. Vamos. No me interesan sus planos. Esa nave ya ha sido superada por nosotras hace mucho tiempo. Pero con ella puedo regresar a la Tierra. Por eso insistí tanto en que los ayudara. Usted podrá regresar. Y ellos lo llevarán. Pero antes... cumpliré lo convenido. Sus enviadas podrán alojarse en mi casa de veraneo. No deberán ustedes seguir en la nave. Es peligroso. Quiero que se alojen en la casa cuya dirección les he dado. Está desocupada y allí no llamarán la atención. Así lo haremos, señora. Allí esperarán hasta que el planeta artificial sea colocado en órbita. Tus órdenes serán cumplidas. Si todo sale bien, serás libre. Hazlos pasar. Vete. No conviene que ellos te vean todavía. Sí, mi reina. ¿Quiere decirme qué es todo esto? Soy Adastrea, reina de Sibila. Mucho gusto. Es usted muy bonita. ¿No piensas tú lo mismo, Taquito? Serás bienvenido si colaboras conmigo. Es un privilegio admirar tu belleza. Gracias. Eres muy amable, terrícola. Vengan conmigo. Compartirán mi mesa. Yo estoy muy cansado. Llévenlo a su cuarto. Sí. Estos son mis huéspedes.
pero tú lo serás de honor. Deja ese asiento. Es a él a quien corresponde sentarse a mi lado. Ah, calabaza, sí. Como en la tierra. ¿Conoces a alguno de ellos? No tengo ese gusto, suponiendo que fuera un gusto. Esto es asqueroso, ¿qué? ¿No hay aquí nada mejor? Lo siento, pero tendrás que acostumbrarte. Aquí no tenemos alcohol. Maldita sea. Tampoco mi reloj funciona. Oiga, ¿qué hora es? Las 2:20. ¿Verdad, Silvia? Sí. Las 2:20. Espero que nuestros relojes marchen parejos. También el suyo, señorita. Los tres. Llegó el momento. Recuerde como la otra vez. Su cuerpo se interpone entre los rayos de la pantalla y la puerta. Al abrirla, si lo hago rápidamente, no será captada la señal. ¿Me entendió? Mire, lo único que yo entiendo es que usted se va a acostar. Uh-huh. En ese momento yo me levanto, camino, me paro allí. ¿Y usted se va? Bueno. Qué calor, ¿verdad? Espero que... que hayan entendido que nos encontraríamos aquí a las 3. Usted es de la Tierra como nosotros y debe ayudarnos. ¿Quiere explicarse mejor? Somos prisioneros de esa cruel mujer. Que quiere hacer con nosotros no sé qué clase de experimentos. Ah, ¿y usted quiere que yo...? Precisamente es a la Tierra, a donde no pienso volver jamás. Tenga cuidado. Nos están vigilando por la pantalla. Usted, profesor, puede conseguir lentes para nosotros en la sala de experiencias. A las 12, cuando estén descansando, nos fugaremos. ¿Entienden? Sí. Creo darme cuenta. ¿Pero por qué no quiere volver a la Tierra? Algunas gentes me buscan y no con buenas intenciones. Además, aquí tenemos mucho que hacer, ¿verdad, Taquito? Ah, sí. Recuerden, a las 12 es la hora. No cuenten conmigo. Y si insisten en querer complicarme, los denunciaré. Es usted un canalla. Diga mejor un hombre de negocios. Y siempre hago lo que más me conviene. Creo que ahora sí podremos confiar en él. Búscalo. Un satélite artificial que va colocándose en órbita. ¿Sabes qué es esto? El espejo fulmíneo. Enviaré al satélite sus reflejos mortales. Y de allí serán transmitidos a la Tierra.
No entiendo. El espejo capta en toda su potencia nuestra fuerza solar. Y por medio del satélite la haré llegar a la Tierra magnificada. ¿Destruyéndolo todo? No. Solo lo que yo fije en su objetivo. Desde Sibila, yo, la reina Dastrea, hago llegar mi mensaje. Ya estamos en la casa de ese hombre. Es un lugar muy seguro. El espejo ha sido graduado para que destruya a los mayores. Los niños no deben de ser afectados. Ustedes deberán apoderarse de ellos. Necesitaré no menos de 20. El objetivo ya ha sido fijado. Los rayos serán emplazados hacia esa escuela. Nada debe fallar. Todo listo, señora. Por fin tendré lo que tanto necesito. ¿Y eso por qué? ¿Qué más da, grato desconocido? Tienes razón. Estando contigo, ¿qué puede importarme lo que suceda? Tenemos que impedir ese horrible crimen, profesor. Chispas, se me olvidó que pueden estarnos escuchando. No, aquí en este lugar no hay pantallas de vigilancia. Podemos hablar con toda libertad. Sabes, será necesario posponer la fuga. ¿Cómo haremos para avisarles? Eso está difícil, profesor. Oiga, lo que no entiendo es cómo estas viejas agarran esas criaturas inocentes para sus experimentos. Sí, pues... Usted es una asesina, desalmada, mujer sin corazón. No, un momento. Ella es Albunia, nuestra amiga, hermana gemela de la reina. Usted perdone, señorita. Es que con el coraje que traigo, profesor, soy capaz de darle jaque a esa reina. Yo también, como ustedes, trato de impedirlo. Marcos me dijo que podíamos confiar en usted. ¿Eso quiere decir que usted y él son amigos? Uh-huh. A eso he venido, a tratar de salvarlos. Me alegro que así sea. Le confieso que la primera impresión de usted no fue nada favorable. Me imagino. Pero tuve que fingir para que ella no llegara a sospechar. Y lo ha hecho usted muy bien. Ella realmente está muy interesada en usted. Eso parece. Oiga, profesor, tenemos que avisarle que siempre se pospuso la huida. Ah, sí. Para mí será más fácil hablar con ellos. ¿Debo decirles que se ha pospuesto el plan? Sí, por favor. Dígales que antes debemos salvar a esos niños. Iré ahora mismo. ¿Voy con ella, profesor? Quieto, ven para acá. Tendrás que acompañarnos, Albunia. ¿A dónde? A tu cuarto. Allí permanecerás vigilada por nosotras. Antes hablaré con mi hermana. Ella me dio la orden. Ya no podrá seguir traicionándonos. ¿Quién eres tú para hablarme en ese tono? La encargada de vigilarte. ¿Vienes o tendremos que obligarte? Las 12, vamos. ¡Qué calor, eh! Ve por el matrimonio. Yo iré a buscar a Tony aunque no se lo merezca. Usted vigile. Vamos a huir. Vamos, prisa. Mink. Ya debe llegar Daniel con las viseras. Vamos adelantándonos. ¿Trae su revólver? Sí. Si es necesario, úselo sin contemplaciones. Ellas no las tendrán con nosotros. No tengan cuidado. Ustedes vayan adelante. Yo les cubriré la retirada. Está bien, vamos. Vamos. El satélite entrará en órbita a la hora prevista.
Albunia no les avisó. Ve tú. Ahorita vengo, voy por unos chicles. Niños en grave peligro y antes de irnos hay que ver si lo salvamos. Yo seré más útil libre. Yo iré contigo. Vamos, la visera. Atrás. Mi reina, ¿se convence ahora de mi lealtad? Los prisioneros tratan de escapar. ¡Impídanlo! Menos mal que todavía me quedaba uno. Ese chaparro es un farsante. ¡Traigo! El del chicle es amigo de Marcos. El otro seguro que fue el que preparó la fuga. Pagarán lo que han hecho. Nos han encerrado. A un lado, mi reina. Es inútil. Son más fuertes que el acero. Por allá, la alarma no los dejará ir muy lejos. Sí. Busca a los otros. Hemos sido descubiertos. Tenemos que huir. Yo tengo un refugio. Vamos. Están todos vigilados. No les pude avisar. Han podido huir los más peligrosos. Busca a los de Cinea. Los quiero vivos o muertos. Y tú, acompáñame. La hora del ataque ha llegado. Sí, mi reina. Ya está en órbita. Manda los rayos del espejo fulmíneo. El satélite se encargará de retransmitirlos a la Tierra. Cuida su perfecta graduación. Recuerda que a los niños los quiero vivos. Venid con nosotras. ¿Qué esperan? Yo lo mando. A nuestro lado estarán seguros. ¡Niños! ¿A dónde van? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tarda de Cinea? Iré por ella. Traigo muerta. Ahí viene. Adastrea debe haber descubierto nuestro refugio. Y yo nos encargaremos de esto. Sígueme. ¡Ah!
Me vestiré con la ropa de mi hermana. Desde ahora, yo seré la reina. Ah, destruiré el espejo. Así podremos huir. Quítenle a ella el uniforme. Te lo pondrás tú, Silvia, y me ayudarás. Pero, Albunia... No, no, no digan nada. Ustedes no podrían hacer esto, ¿verdad? Que traigan a los prisioneros. Es horrible tener que quedarnos mientras ellas arriesgan su vida por nosotros. De acuerdo. Pero Albunia tiene razón. ¿Cómo nos veríamos usted y yo con esos vestidos? ¿A dónde va usted? Y luego, sin esto, ¿qué sería de tan lindos ojos? ¡Nadie se mueva! Al fin, todavía no está todo perdido. Hablen. ¿Ya tienen a los niños? Ya te lo informamos, señora. Ahora solo esperamos la noche para partir. De acuerdo. Que nada les pase. No lo olviden. Comprendo. ¿A poco no sabía que los habían capturado? Señora, aquí están los prisioneros. Déjalos. Ustedes retírense. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y usted por qué no se quita la visera? ¡Cierra la otra! Con el espejo podremos defendernos. ¡Antes están los niños! Las puertas resistirán unos minutos más. Víctimas de su propia experiencia. El espejo es mortal solo para adultos. Fue más fácil de lo que pensaba. No tan fácil. El juego tiene muchas variantes, pero al final siempre gana el mejor. Tú lo has dicho. Siempre gana el mejor. Te olvidas de la vieja leyenda, Dastrea. Si yo muero, tú morirás conmigo. No, no es verdad. Ahora lo sabremos. ¡No sigas! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No sigas o te mataré. Hubiera podido vivir con ustedes.
crees ahora en la leyenda, Adastrea? Cumpliremos su deseo. Descansará en la tierra.